cositas guapas, ¿qué tal vais hoy, hombres? ¡Neoki Koopa! Y estamos aquí de regreso como un mineko no naku koroni chiru o un mineko when they cry en el arco de las respuestas en este capítulo 5. Las cosas... El anterior episodio la verdad es que fue un episodio con bastante información. A ver, tenemos que ir poco a poco. En primera instancia tuvimos a alguien que tocó a la puerta, a los familiares en plan, ¡hello! Y básicamente dejó una carta, lo típico con el sello de la familia o las cartas de Kinso, y en ella estaba el anillo del liderazgo, el cual se le ofrecía a Butler. Por lo tanto, es oficial que Butler es el líder actual de la familia, y era Beatriz la que escribía la carta. Esto me hace pensar bastantes cosas de nuevo. Kinso está muerto para esas, así que ¿quién pudo realmente dejar la carta ahí? ¿Quién tocó a la puerta? ¿Hubo una especie de simulación para hacer como que alguien tocaba la puerta en aquellos momentos o algo? No estoy totalmente segura, pero la carta estaba ahí, tenía el anillo, así que esto también me hace pensar. Kinso estaba muerto, Beatriz es la única que tiene la posesión del anillo siempre en ciertos momentos determinados de la historia, entonces casi parece como que Beatriz es la líder verdadera, como la persona que está detrás es la que resolvió el epitafio hace tiempo y por lo tanto tiene todos estos derechos y luego se lo pasa a la respectiva persona, como es el caso de ahora Butler. Después de eso sí tuvimos corroboración por parte de Rudolph de que quería hablar con Butler y Kirie sobre su nacimiento. Así que el secreto por el que podría llegar a morir efectivamente se trataba sobre el origen de Butler. Como si no fuera suficiente, tuvimos un flashback por parte de Natsuhi mostrándonos su supuesto pecado, en el cual básicamente Kinso le ofrecía un bebé a Natsuhi para adoptar, ya que Natsuhi tuvo bastantes dificultades para quedarse embarazada y dar un futuro sucesor. Pero aparentemente, mientras Natsuhi estaba en todo este proceso comiéndose la cabeza, deseando incluso de que por Dios desapareciera, simplemente desapareciera, el sirviente cayó hacia un acantilado con el bebé. Ok, teniendo en cuenta las circunstancias, la persona entonces que la llama diciendo madre o vengándose puede tratarse de la mismísima persona, el bebé, por lo tanto sobrevivió, podríamos quitar eso de que en realidad sobrevivió después de todo. O algo más, es que hay mucha información para analizar honestamente en el anterior capítulo, es increíble. Vamos a continuar porque estamos ahí. A la vez que la sirvienta de mediana edad acurrucó al bebé sollozando, ella caminó por un pequeño camino a través de los árboles. Natsuhi le había contado que el bebé estaba siendo demasiado ruidoso, así que ella intentó alejarse tan lejos del jardín de rosas como ella pudiera. Ella estaba completamente inadvertida de por qué ella saldría todo el camino hasta esta dirección. Sin embargo, el bebé sollozante de repente paró de llorar. Algo estaba reflejado en sus ojos, pero la sirvienta no podía decir lo que. Sin embargo, pensando que el bebé había parado porque había tomado interés en algo, ella se dirigió en dirección a la mirada del bebé. ¿Oh? ¿Nani? Espera, ¿qué? El bebé había visto un grupo de mariposas doradas desapareciendo en los bosques, en los árboles. Y al otro lado de los árboles, la sirvienta vio a una mujer. ¿Quién? Era alguien que ella no reconocía, alguien que no podía posiblemente haber estado ahí. El bebé paró de llorar y miró en esa dirección. Entonces, las piernas de la sirvienta empezaron automáticamente a llevarla en aquella dirección. Ven por este camino, mujer. Trae a ese bebé maldito contigo. La mujer no podía desobedecer. Ella estaba completamente sobreabrumada por los brillantes ojos dorados de Beato. Ella caminó ligeramente como que era un mundo de sueño. En algún punto el escenario alrededor de ella había cambiado, pero ella no se dio de cuenta. Ella no podía darse de cuenta.
Supongo que esta es una manera para hacer que Natsuhi no se sienta culpable por la realidad de lo que sucedió. A pesar de que esto debería haber sido Rokenjima, en algún punto se había vuelto el jardín de una mansión que ella nunca había visto antes. Era un jardín que ella nunca había visto antes, incluso más grande que el gran jardín de rosas de la familia Ushiromiya, un jardín de rosas doradas. Ahí permanecía una arboleda y una mujer llevando un vestido elegante provocándola. Había un hombre que parecía como un mayordomo y el té que él sirvió con un gesto hermoso tenía un olor bueno y tentador. Era como que le estaba diciendo de unirse a su fiesta del té. Ella no podía desobedecer. Ella tenía que ir hacia el maestro de esta... hacia la maestra de este jardín de rosas dorado y darle a este niño como una ofrenda. Perdóname, mujer. Maldice tu mala suerte por estar... por haber entrado por una bruja. Y rodeada por estas rosas doradas, las cuales nunca serían capaces de, disfrutar en este mundo, duerme. Gap. ¡Oh! ¿Gap en acción? Sí, entendido. Oh no, cuando Gap chasqueó sus dedos, un agujero oscuro se abrió a los pies de la mujer. Ella fue tragada con el bebé. La vista que la mujer y el bebé presenciaron en ese mismísimo siguiente momento probablemente se quedó grabada en sus ojos por siempre. ¡Oh, no! Los dos flotaron en el aire y miraron hacia el jardín de rosas doradas desprendiéndose debajo de ellos. ¡Oh, vean! Debajo de sus pies no había el suelo, pero una vista obstructiva de un jardín de rosas doradas, las cuales se estiraban tan lejos como el ojo podía ver. ¡Ay, no, 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 pinche vértigo! Si cualquiera pudiera tener esta escena impresa en su mente como su último recuerdo, sería tal manera piadosa de morir. Entonces, la mujer y el bebé fueron tragados por el mar dorado. El tom fue remarcablemente simple y remarcadamente silencioso para el sonido de dos vidas siendo tomadas. Sin embargo, era un perfecto encaje para el entretenimiento en una fiesta de té de brujas. Pero el bebé no creo que muriera. La oscuridad se tragó a la mujer y al bebé, y lentamente se expandió para engullir al entero jardín de rosas. El sonido del viento se volvió más fuerte poco a poco. ¿Era la estática? ¿Era eso estática de televisión? ¿Qué era ese ruido? Era el rugido del mar. ¡Buah! Dios beato, los dos que habían muerto después de caer de una alta altura en un grueso jardín, unas gruesas rosas doradas, gradualmente fueron engullidos por el rugido del mar. Engullidos por el escenario de la playa debajo del acantilado. Te lo garantizo. Tú no tienes completamente pecado. Si alguien quiere venganza por hace 19 años, no necesitan buscar nada más que a mí. Oh, Dios beato. También, ¿por qué le enseñas esta escena horrible a la pobre Natsuhi, joder? Cuando vi a los dos debajo de las rocas, me quedé pálida. Entonces corrí de regreso a la mansión y hubo un gran alboroto. Urgentemente los apresuré para el hospital por un bote, pero desde esa altura era un milagro que hubieran incluso evitado una muerte instantánea. Ambos, la sirvienta y el bebé, murieron. En menos
En menos de 3 días desde el momento en que padre me había confiado con el bebé, lo había matado. Mi esposo estaba en un viaje de negocios. Rosa-san, quien seguía viviendo en la isla en aquel momento, estaba lejos viajando con sus amigos. Padre y yo éramos los únicos en Rokkenjima. Y antes de que cualquier excepto padre y yo lo supiéramos, un bebé había aparecido de la nada y entonces desapareció de nuevo. Es cierto, era un sueño, una pesadilla. Estaba convencida de que padre me culparía. Sin embargo, su reacción fue de algún modo extraña. ¿Ah? ¿Cómo extraña? Y esto venir, sabía que esto sucedería. ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo debes luchar? ¿Hacia qué longitudes irás para escapar de ser mía? Espera. No tengo interés en una jaula vacía. ¡Tírala! Cuando padre supo del accidente, él siguió riendo y riendo como que nada podía ser más divertido, hasta el punto que solo le escuchaba, que solo de escucharle me molestaba. Tal vez algo había llegado a relajarse en su mente. Eso fue el día que le cambió. Padre se encerró dentro del mundo del ocultismo incluso más de lo que él alguna vez había hecho antes. ¡Wait a second! Cuando mi esposo regresó, él estaba atónito de ver cuán excéntrico padre se había vuelto. Sin embargo, él ya había aceptado que esto sucedería tarde o temprano. Por supuesto, mi esposo había escuchado sobre el bebé. Sin embargo, él me dijo que seguro solo era alguna cosa de padre y se olvidó por el completo episodio. Así que olvídalo. Fue un accidente desafortunado. No hubo un accidente para nada. Me olvidé de todo, incluso que el bebé había existido en primer lugar. Después de todo, fue una pesadilla retorcida, la cual no duró siquiera 3 días. Es cierto, fue toda una pesadilla. No quiero recordar nada de ello. El acantilado, la valla rota, el rugido del mar y el sollozo de ese bebé. Ok. Esto de nuevo son datos importantes. ¿Así que ese bebé es el bebé de hace 19 años? ¡Por supuesto que no! ¡Maté a aquel bebé! ¡No existe más en este mundo! Sin embargo, no hay verdad roja en el mundo de los humanos. En el mundo de los humanos nada puede ser confiado. Eso es cierto. Beato, definitivamente mataste a aquel bebé. Pero en el mundo de los humanos podría seguir siendo considerado vivo. Si realmente está vivo o no. Si realmente está vivo o no, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Estás diciendo que de hecho estaba vivo? ¿Después de caer hacia las rocas desde aquella altura? Cosas más increíbles he visto, la verdad. No lo sé. Pero cálmate. Sin importar cuánto esta persona te odie, la verdad es que fue un accidente.
Si él te odia, ese odio es completamente injustificado. Incluso si no coloqué un dedo sobre él, dentro de mi corazón yo... ¡Cálmate! 19年前の男が何を恨もうと叫ぼうと、そなたを追及できる罪などあるわけもない。 Sin importar quién sea el hombre de hace 19 años, sin importar si el hombre de 19 años te odia o lo que él grite, no hay manera de que el pecado que él busca de hecho ocurriera. Así que cálmate. 19年前の男は、わらわの来客として迎えてやろうぞ。 ¿Por qué no recibo al hombre de hace 19 años como mi huésped? Como mi invitado. Y justo cuando el acertijo fue respuesto y pensaba que mi trabajo había terminado. ¿Puedo entretener este invitado final mío? Se está poniendo interesante. No solo estás protegiendo el secreto de Lord Goldsmith, sino también tienes a un 19º invitado y a un hombre de hace 19 años. Eso es cierto. Para nosotros que proclaman que Kinzo está vivo, Erika es la número 19. Entonces sí debe haber 18 personas en la isla en realidad. Y en adición a esa 19ª pieza, tenemos a un hombre de hace 19 años. Qué interesante. Me estoy emocionando. No tenemos falta de oponentes. Y estaba pensando en que sería una pena tener solo a un invitado a mi fiesta del té. ¡Venid, ilusos! ¡Oh, Dios! Me da que esto se va a liar. Gurudo Erika es la pieza de Lady Vercastel. En este caso, ¿de quién es la pieza del hombre de hace 19 años? Preguntas. Ok. ¿De cosas que podemos sacar más o menos de lo que acabamos de ver? Creo que solamente puedo sacar unas cuantas. No creo que el bebé muriera, no creo que lo hiciera. Creo que sobrevivió, de hecho. Y ahora con Kinzo habiéndose puesto de esta manera, ustedes saben que creía, de hecho, el tema de las generaciones de Beatrices, porque esto explicaría, al menos para mí, cómo es posible que una persona que Kinzo conoció en su juventud se mantuviera igual que siempre durante tanto tiempo. No sería una locura, ya que hemos estado viendo en distintos flashbacks como si técnicamente hubiera distintas Beatriz a lo largo del tiempo. Kinzo estaba muy obsesionado y tal vez locamente enamorado de Beatriz a esas longitudes como para llegar a hacer este tipo de cosas. Así que no sería algo que me sorprendería, al menos para mí, en este caso. ¡Oh, Dios santo, Kinzo! Así que es bastante posible que efectivamente... Kinzo hiciera algo como esto, e incluso el hijo, el niño de hace 19 años, sea incluso el hijo producto del incesto de Kinzo y tal vez quien fue la segunda Beatriz, en todo caso, la cual fue la que murió a través de Rosa cuando intentó hacer que saliera de la mansión. Al menos eso tiene sentido para mí de alguna manera, por la manera, la reacción que tuvo Kinzo de decir eso de siempre tratas de escaparte de mí, no quiero una jaula vacía. Beatriz siempre se estuvo describiendo incluso en esa jaula como que su jaula de carne murió, pero su espíritu de alguna manera continuó en adelante y fue a otra jaula.
Esa es la manera en la que siempre Beatriz describió eso. Tal vez lo que Beatriz quiere decir verdaderamente, pensándolo en hechos humanos, es que en realidad durante todo este tiempo, cuando murió la primera Beatriz, la que fue su verdadera y primerísima amante, Kinso no pudo asimilar su muerte. Seguramente fue bastante chocante para él, simplemente no pudo aceptarlo porque la amaba muchísimo. Y eso le llevó hacia la locura, hasta límites de básicamente criar incluso a cada uno de esos hijos como si fuera Beatriz, como si fuera su amante, aquella mujer que quería tanto. Es obvio que hemos visto a una Beatriz, incluso en el tercer capítulo al inicio, encontrándose con Virgilia, eso es obvio, pero da la impresión de que este bebé justamente no fue criado en aquel lugar. O al menos eso parece. Entonces, podría existir, podría ser que incluso tuviera sentido con todo el hecho de, oh, Beatriz no está haciendo todo esto por venganza, no lo está haciendo por esto. Umineko no para de sorprenderme cada vez a medida que voy descubriendo ciertas cosas. No, ya ven que no paro de darle vueltas a la cabeza, única y exclusivamente para tratar de resolver el misterio. ¡Me encanta! La voz la cual podía ser bastante sobreescuchada a través del recibidor era la de Natsuhi. ¡Oh! No entiendo. Dormiré ahora mismo. No dejaré mi cuarto y no recogeré el teléfono. Así que por favor, no le cuentes a mi esposo e hija. Cuando se escuchó a través de un recibidor, incluso estos gritos rogando, los cuales habrían agitado el corazón de cualquiera que los escuchara, podía ser escuchado con un corazón de hielo. Mientras mantengas nuestra promesa, guardaré tu secreto, madre. No rompas nuestra promesa. Ya estoy muy cerca. Puedo fácilmente decirle que... Puedo fácilmente decir si tú has apagado tus luces o si estás al teléfono. Si lo deseara, podría incluso darte un beso en tu rostro durmiente. ¡Lo mantendré! ¡Mantendré mi promesa! ¡Así que para! ¡Por favor, para! ¡Para! El recibidor se bajó violentamente. Él sabía muy bien cuán mal gusto de boca podía dejar el otro lado solo por la manera en la que colgabas el teléfono. Estamos viendo su... ¡Oh! ¡Lambda! Ya, ne. Oyasumi, kaasan. ¡Espera un momento! Vale, buenas noches, madre. ¡Hai! ¡Hicho agari! ¡Y ahí lo tienes! ¡Lambda! ¿Ahora Natsuhi no saldrá de su cuarto esta noche? ¡Lambda! ¿Qué hiciste? ¡What the fuck! Eso es un truco inteligente. ¿Tú puedes cambiar tu voz? Cualquiera puede cambiar su voz. Una voz dulce cuando estoy rogando a papá por un favor. Una voz sonando carrasposa cuando estás tomando el día libre en la escuela. Una voz de disculpa cuando estás dejando plantado a un amigo que de hecho odias. Si quieres, ¿puedo hacerlo? ¿Cualquier voz? ¿De todas? ¿Tú deberías parar de ser una bruja y convertirte en una actriz de voz? ¿Así que todas las piezas están ajustadas para ambas de nosotros ahora? Furudo Erika. Furudo Erika. ¡Qué maravillosa pieza! ¡Ella encaja contigo mucho más de lo que Enji hizo, Ben!
Sigo queriendo a Angie, no mames. ¡Ah! ¿Por qué ella está aquí? ¡What the f! ¡Es una bruja! ¡Yo otro! ¡Es una bruja! ¡Largo de aquí! ¡Satán! Tus elogios me honran, Lady Lambda Delta. El gusto es mío. ¡Ella es realmente maravillosa! A Lambda le gusta, ¿por qué no me extraña eso? ¡Súper adorable! ¡Estoy muriendo por romper su espíritu con mis ilusiones de bruja! ¡Y ver su rostro retorcerse en humillación! ¡Me pregunto si eso pasará! ¿Escuchas eso? No me avergüences, ¿vale? Muéstrame que tú eres una pieza mucho más útil de lo que fue Angie. ¡How dare you! ¿Cómo te atreves siquiera a decir ese tipo de cosas sobre Angie? ¡Te voy a...! ¿Omakaseo? Sí, déjamelo a mí. Beruncastel-kyo, waga arushi. Lady Bercastel, mi maestra. ¿Qué es esa cara? ¿Y ese tono de voz? ¿Me da miedo? No soy nada más que una deprimiente, simple y pieza sin encanto. Estoy tramada. ¡Ella tiene tanta razón! La única cosa útil que Angie hizo fue volverlo en un pedazo de carne para ignifugar a Butler. ¿No tenemos interés en todo el amor familiar o el amor entre hermanos? El juego que queremos ver es más grotesco y asqueroso. Un caso de asesinato grotesco, pop y cute. Si Natsuhi es el rey, entonces me pregunto si Beato es la reina. El paquete de brujas y muebles guardando a Natsuhi es menos como un set de piezas de ajedrez y más como... ¡Pinches brujas! ¡Natsuhi y Beato! ¡Las ilusiones de Natsuhi y Beato! ¡Kinzo y Karakuta Kagu no Kensou tachi! ¡Kinzo y los muebles sin precio! ¡Watashitachi o tanoshimasete misenasai yo, ne! ¡Entreténganos un poco, ¿vale? ¡Toku ni Beato! ¡Especialmente Beato! ¡Watashitachi, mo anta ni wa okiteru no! ¡Nos hemos aburrido de ti ahora! ¡Oh! ¡Anta no majo densetsu satsujin gokko wa mou oshimai! ¡Ese juego de asesinato de la leyenda de la bruja tuyo se acabó! ¡Y tu tiempo se ha agotado también! ¡Este tablero de juego es mío y de Bern ahora! ¡Encajará contigo ser reducida a una de nuestras piezas y jugada por toda la eternidad! ¡Oh, hija de perra! Natsuhi y Beato también son unos sacos de asquerosa verdad podrida, solo envolviéndose en una fina barrera de piel. Eso lo zutazutaに引き裂いて中身を引きずり出すことこそ私の Destrozar eso a pedazos y arrastrar las entrañas será una de mis... No, uno de nuestros cuantos placeres. Sí, tú puedes divertirte mucho con ello. Hey, ¿estás viendo? Beatriz. Mira lo divertido que puede estar jugando con tu tablero. Te lo mostraré. Un quinto juego que de hecho es divertido. ¡Beato! ¡Bebé!
Es un poco triste si somos las únicas que estamos teniendo una charla placentera. ¿Por qué no dejas que Beato hable? ¡Me está dando pena, güey! ¿Escuchas eso? ¿Te daré un permiso especial para hablar? ¿Qué esperas ganar de este último juego? ¡Beato! ¡Beato! ¡Me la rompieron, güey! ¡Nada dices! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¿Tú eres la perdedora que fue aplastada por Butler? ¡Déjamelo a mí, ¿vale? ¡Pondré el lado de la bruja en lo alto en un chasquido! ¡Pero voy a sacrificarte como una pieza en el progreso! ¿Qué? ¡Qué agotadora pérdida de rostro para Beatriz! Guardiana del oro, tener su epitafio tan fácilmente resuelto antes del primer crepúsculo. ¡Son todas brujas! ¿No es genial que tú has sido dejada como una pieza como parte de la fantasía de Natsuki? Bueno, excepto que te estamos tratando como un pin ahora en vez de una pieza. ¿La bruja dorada Beatriz está fuera de la imagen ahora? En mi juego, tú y tus muebles solo tenéis un pequeño rol. Un rol de perdedor. Tú puedes disfrutar ser tirada y lanzada y comer y hacerte un juguete para mí, Ver. Si eso es lo que quieres, solo dinos que paremos. Y nos detendremos. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Me fío yo! ¡Esto es abuso! ¡Es abuso! ¡No jodan! ¡Beato! ¡A ella no le importa! ¡Pinches abusonas de mierda! ¡Son todas brujas y son peores! No hay necesidad para que una bruja... para una bruja dorada más. Todo lo que es necesitado es una muñeca de sacrificio para que nosotras, las dos brujas, podamos disfrutar de algo de tiempo jugando. Muere, muere, desaparece. Confiesa hacia tu asqueroso pasado y tus crímenes. Desprende tu historia sollozante de arrepentimiento y repetición a la vez que te lanzas hacia un acantilado y mueres. ¿Esto es una insinuación? No habrá más apariciones para la bruja dorada. Oh, Beato. ¡Por favor, Butler, haz algo! ¡Te lo pido, joder! ¡No puedo seguir viendo cómo estás sufriendo así! Ah, esto será el juego más horrible. En la superficie, parece muy similar a los relatos usuales. Sin embargo, no hay una respectiva dada hacia los personajes a los verdaderos personajes principales de este relato. Esto se suponía que debía ser el relato hacia el cual la bruja dorada Beatriz invitaba a Ushiromiya Butler. Sin embargo, el huésped ha sido perdido y no hay más un invitado. Con ambos el invitado y el invitador ahora idos, solo en la peor clase de relato permanece. Bienvenido al quinto juego. Fin de la bruja dorada. Bienvenido a una fiesta en la cual ni huéspedes ni invitados
Son retorcidos por las malvadas brujas. ¡Preparado, Butler! ¡El segundo día está a punto de empezar! ¡Odio la clase de... de cuenta historias pomposo y lento de Beato! ¡A tu peor! No importa cuánto destroces las cosas, voy a seguir llegando a la verdad de este juego. Como debes. Por el bien de tu hermana pequeña, si nada más. ¿Cómo te atreves, Erika? ¡Erika! ¡Es una bruja! No te preocupes. Lady Lambda Delta podría ser de lejos una oponente más aterradora que esta ilusa Beatriz. Pero te daré bastante apoyo para que no habrá ningún problema. Trabajemos juntos y esta vez expondremos las ilusiones de la bruja por lo que realmente son. No me importa una maldita mierda sobre ti. No aceptaré a nadie, nada o a nadie que no fue parte de los juegos de Beato. Y no necesito tu ayuda. ¿Ahora realmente es el momento para actuar duro? Oh, bueno. Ambos demos nuestro todo, ¿vale? Juntos, destrocemos las ilusiones de la bruja a pedazos. Erika puso su mano hacia mí para agitarla. ¡Oh! En vez de eso, solo pasivamente ignorar esto, le di una activa y clara respuesta noqueando su mano hacia un lado. Parece como que él odia los apretones de manos. Justo como Angie. No te preocupes. Soy de lejos una pieza más útil que Angie. ¡Hijasipota! No soy para nada como un pedazo de carne destrozado que no pudo cumplir nada, aparte de restaurar el espíritu de lucha de Butler-san. ¡Bastardas! ¿No es genial que tú hayas sido bendecido con tales aliados de apariencia útil? En el pasado era Virgilia y Ronove. Entonces Angie vino también. Y ahora tú tienes a Berry y Erika. Hay tantas piezas apoyándote. Y a pesar de todo eso, tú sigues sin tener siquiera una pizca de la verdad. ¿Cómo se siente ser tan incompetente? ¿Cómo se siente? No importa. Esta batalla es entre yo y Beato. Todas las demás, aparte de nosotros, no importan. Oh, ¿es eso cierto? ¿Finalmente estás permaneciendo por ti solo? Eso es verdad. ¿Tú siempre has tenido a alguien ayudándote o mostrándote piedad? Así que me pregunto cuán lejos llegarás por ti solo. Voy a disfrutar ver esto. Lo voy a tomar de regreso. Esto es nuestro juego. ¡Vosotras dos no estáis invitadas! Oh. ¿Sí? Eso es cierto. Esto es tu juego. Entonces muéstranos que tú eres capaz de reclamarlo.
Tú no pudiste siquiera ganar los juegos de Beato cuando ella fue en calma contigo en cada turno. Muéstranos cuán lejos puedes tomar del juego completamente sin piedad de Lambda, sin ayuda de nadie. ¡Ahora despierta, Ushiromiya Butler! ¡Bienvenido a la mañana del 5 de octubre! ¡Ah, empieza ahora el óxido! ¡Prepárense, señoritas! ¡Voy a por ustedes! Esto no, no le hacen esto a mi Beato, que las reviento con el palo, ¿eh? ¿Cómo se atreven a hacer esto? Mañana de tragedia. ¡Gracias! ¡Qué bonito! Inicia el capítulo ya diciéndonos eso. ¡Ay, no! ¡Damn! Bueno, esto va a ir muy mal. ¿Fue la alarma del reloj de alguien? Un repetitivo sonido de bip electrónico llenó el cuarto. Butler, quien había ido a la cama tarde y no había llegado a ninguna parte cerca de tener suficiente sueño aún, cubrió su cabeza con su sábana y esperó porque alguien apagara la alarma. Pero sin importar cuánto tiempo pasara, el pitido no se detuvo. Ya veo. El punto de una alarma del reloj no es solo ser suficientemente ruidoso para despertarte, sino ser lo suficientemente molesto para mantenerte de querer regresar a dormir. ¡Por eso las hacen como las hacen! ¡Ey, chicos! ¡La alarma se ha encendido! ¡Haced que pare, por favor! ¿Por qué siempre suena tan molesta cuando por primera vez me estoy despertando? Bueno, tiene sentido. Después de todo seguimos somnolientos y de mal humor. Sin embargo, no había absolutamente señales de que mi voz molesta hubiera causado que alguien regresara de su sueño. Mucho menos se arrastrara fuera de la cama para detener la alarma. Dejando soltar un profundo suspiro, dejé volar las coberturas sobre mí y me levanté. Con las persianas en las ventanas, casi no había luz entrando y el cuarto estaba tan iluminado como había estado antes. A pesar de que incluso si las persianas no hubieran sido bajadas, no hay manera de que este tiempo habría dejado suficiente sol para hacer esto una placentera mañana. Mis primos seguían envueltos en sus camas. Sonaban dormidos y no se dieron cuenta de nada de ese pitido. Normalmente, una vez que una persona se levanta, las otras tienden automáticamente a seguir. ¡Eso es verdad! ¡Es cierto! Molesto de las leyes de del consecutivo despertar del campamento de verano el que había acabado de romper, sonolientamente busqué por la fuente del sonido. Podía escucharlo viniendo desde un reloj de muñeca colocado en la mesa. Juzgando por el estilo del reloj, probablemente era de Georgie Aniki. Tomando una suposición aleatoria, empujé un pequeño botón al lado de ello y el sonido se detuvo. Aparentemente había sido ajustado para las 7 de la mañana. ¿Ya eran las 7? Lo siento, pero realmente no siento como que dormí para nada. Jugando las cartas que habían sido dejadas sobre la mesa, era como que se había detenido el juego de medio. El juego parecía como 7. Maldita sea, tengo un dolor de cabeza perforante. ¿Qué demonios fue todo aquello la última noche? La montaña de oro y la subsecuente discusión entre nuestros padres se siente como un mal sueño. Tan estúpido. El desayuno normalmente empieza a las 8. Ahora no es un mal momento para empezar levantándose y vistiéndose. Los adultos probablemente no discutirán delante de nosotros, los primos. En ese caso, creo que permaneceré con mis primos todo el día. Estoy seguro de que serán capaces de mantenerme lejos de toda esa charla molesta sobre el oro y ser el sucesor y todo. De hecho, debería haber hecho eso en primer lugar. Dormí con mis ropas puestas la última noche también, así que estoy empapado en sudor, asqueroso. Supongo que tomaré una ducha. Estoy seguro de que los demás quieren también.
A esta edad es vergonzoso despertar agitando sus hombros. Si enciendo el televisor, todos probablemente se despertarán. Bueno, al menos encendamos las luces por ahora. En esta luz, con el sonido silencioso del viento continuo y la lluvia, realmente no se siente como que la mañana haya llegado aún. Encendí el interruptor de la luz, y entonces la iluminación de la mañana empezó. ¡Ah! 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 ¡Nani! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué fue eso? ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Oh! ¡Georgie! ¡Oh! ¡Damn! ¡Esto es demasiado! ¿Cómo podría alguien alejarse con algo como esto? ¡Georgie muerto! ¡De primeras! A la vez que se aferraron al cadáver de Aniki, sabiendo que él nunca despertaría de nuevo, la tía Eva y el tío Hide Yoshi lloraron. Por favor, déjenle ir ahora. ¿Creen que Georgie-kun le gustaría que a ustedes dos verlos de esta manera? Por supuesto que no. Bueno, tampoco van a estar sonriendo, ¿no? Aniki. Sé cómo te sientes, pero hagamos que el doctor Nanjo se encargue de esto. ¿Cómo podrías tú entenderlo? ¡Oh! ¡Oh, Eva! ¡Georgie fue asesinado! ¡Georgie! Realmente cuando suelte esas lágrimas, yo no puedo creer en absoluto que mataría a su propio hijo, la verdad. El doctor Nanjo tiene razón. No debemos seguir mirando a Georgie de esta manera. Esto es por su bien. Tenemos que retirarnos por ahora. Cuando la tía Eva intentó incluso más duro aferrarse a aquel cadáver, papá y el tío Hideyoshi la arrastraron lejos y tuvieron un debate acalorado con ella al lado de la pared. Dios, es que ese grito atronador. ¡Doctor Nanjo, ayúdele! ¡Sí, él ha perdido demasiada sangre! ¡Haga una transfusión de sangre! ¡Georgie y yo somos del mismo tipo de sangre! ¡Se lo ruego! ¡Doctor Nanjo! Eva-san, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo Me duele decir esto, pero lo que Georgie-kun necesita ahora mismo no es su sangre. El doctor Nanjo agitó su cabeza ligeramente, entonces asintió desde donde él permanecía. Suavemente empujó la sábana hacia arriba y cubrió el cuerpo de Georgie Aniki. Su garganta había sido cortada ampliamente. La herida probablemente había sido más grande y más profunda que su boca. ¡Ah, damn! Parecía como un cadáver limpio ahora que su cuello había sido al menos cubierto. Por supuesto que no. La gran cantidad de sangre que se había derramado desde la herida manchó la cama en un horrible oscuro, en un horrible rojo oscuro. E incluso cubriéndole con la sábana no podía ocultar la sangre que se había desprendido. Después de todo, había grandes rastros de rojo oscuro en la sábana también. Así que incluso una vez que estaba cubierto con ello, lo grotesco del cuerpo seguía siendo empujado en nuestros rostros. Así que quité las sábanas de mi cama y coloqué una en lo alto. Pero solo tenía dos sábanas, así que si cubría solo un cuerpo más, no sería capaz de cubrir más. Sintiendo pena por aquellos a los que no podía cubrir, por alguna razón, a pesar de la situación, murmuré: no te quejes sobre no estar igual que todos los demás dentro de mi cabeza. Pon su sábana sobre ellos. Atrapará un resfriado. Seguro.
Kirisan y yo cubrimos los otros cuerpos con sus sábanas del mismo modo que el de George y Aniki. Así que no tendrían que sufrir la indignidad de tener sus terribles heridas expuestas como es de esta manera más. En una cama descansaba Jessica. Jessica también. Jessica estaba exactamente igual que George y Aniki. A pesar de que ella parecía estar descansando silenciosamente en la cama, su garganta había sido cortada profundo y la herida se abrió en una manera brutal. ¡Y Maria estaba igual! ¡No solo Maria! ¡Había otra víctima más! Acostándose en la misma cama, durmiendo al lado de ella, estaba la tía Rosa. ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Faltan dos! George y Aniki, Jessica, Maria y la tía Rosa. Deberían ser otros dos más, ¿verdad? Por los seis del epitafio. En este cuarto había cuatro personas que habían sido asesinadas, con sus gargantas abiertas. Probablemente había sido de esa manera desde la última noche. Y regresé al cuarto completamente ignorante. Me indulgí bajo las sábanas y me quedé dormido justo cerca de ellos. ¡Joder, cuando lo piensas eso es muy creepy! Todos ellos tenían un corte horizontal a través de sus gargantas. Había sido forzado a ver todo, en las profundidades de aquellas grietas de las gargantas de todos. Aquellos cortes podrían incluso haber llegado tan lejos como la mitad de sus cuellos. Si intentases abrir uno, probablemente serías capaz de ver que llegaba todo el camino hasta el hueso. ¡Ah! Las únicas heridas eran la grieta en cada cuello. Así que si tú solo cubrías sus cuellos con tu mano, tú podrías ser capaz de persuadirte de que meramente estaban durmiendo. Pero incluso así, esta temerosa herida profunda era increíblemente grotesca. Es grotesco. No hay tal cosa como una manera limpia o sucia de matar. Todos los métodos de matar son igualmente brutales. Pero incluso así, esto era increíblemente brutal. Y había una cosa más la cual adornaba estos asesinatos brutales para hacerlos incluso más desencajantes. Dibujado en la mismísima gran pared, había algo como un siniestro círculo mágico. Estaba dibujado en una pintura de un brillante rojo, la cual se veía como sangre, haciéndolo aparentar como algún aterrador ritual había tomado lugar en este cuarto, con los cuatro de ellos ofrecidos como sacrificios humanos. Sin embargo, ninguno de nosotros estábamos prestándole atención. Nadie tiene el corazón tan frío como para que podría presenciar las muertes de aquellos cercanos a ellos, y aún preocupándose por algún graffiti en la pared. ¿Oh? ¿Ani? Bueno, a medias, por lo que veo. A medias. Aparentemente. Buenos días a todos. ¡Oh! ¡Qué maravilloso círculo mágico! ¡Aparentemente! ¡No todos! ¡Aparentemente! ¡Carajo! Entonces, a ver, lo que tenemos ahora mismo es... Ya nos han dado una pista bastante importante. También, la Onda Delta ya nos ha puesto como... Oye, cualquiera puede imitar una voz, así que la persona en sí ni siquiera tendría por qué ser el niño de hace 19 años. Podría ser otra persona o podría estar imitando una voz en específico para algo o para algún fin. Y la pobre Beato aún sufriendo. Y ahora nos viene esta, ¿para qué? La chica que parecía que había tenía más placer desde el proceso de exponer la verdad que de la verdad en sí, y quien llegó tan lejos como para llamarse ella misma una violadora intelectual, apareció en el pasillo. Cuando ella vio el extraordinariamente macabro círculo mágico en esta habitación grotesca, escuché que ella inconfundiblemente soltó un suspiro de admiración que escapó de sus labios. No entres aquí. Sobreescuché los detalles desde el corredor. ¿Cuatro personas han fallecido? Permítanme expresar mis sinceras condolencias. En el rostro de Erika, no, eso no es. En sus ojos,
Los ojos de Erika podía ver una sonrisa desvergonzada que era dura de describir. Ella encontró esto entretenido. A ver, pero ¿en serio estoy como... ¿really? Estoy como realmente... A ver, wait a second, porque realmente no puedo creérmelo ni yo. Si solo fueron 4 personas. ¿Solo fueron 4 personas? That's weird. Eso es raro. ¿Por qué demonios? Ok, definitivamente está ocurriendo algo extraño aquí.